Continuamos aquí en el Museo del Artista Fallero con una calor horrible y una tarde de estas de calor que pa' qué, pero rodeado, como bien sabéis, de muchísimo arte y de mucha historia valenciana. Y aparte de eso, pues si vienen unas señoritas muy guapas, porque son todas guapísimas, que duda cabe, pues uno se le va la calor, se le va todo. Así que vamos a preguntarle, ¿cómo te llamas? Falla, sector... Soy Alexandra Mínguez y Fuertes, de la Falla Serranos Plaza del Sur, sector El Carmen. Muy bien. Cuéntame, Alexandra, ¿qué sentiste el otro día? Pues mucha ilusión, alegría, no sé, alcanzar lo que es, no sé, deseaba. Tenía muchas ganas, la verdad que me sentí muy, muy bien, ¿no? Sí. Es un privilegio, como tú bien sabes, el haber pasado esta primera fase, como se dice. Y falta pues casi la mejor y la peor a la vez. ¿Qué pasaría si pasaras? ¿O que sonara tu nombre allí en la fonteta? Me caigo muerta, me da ahí un parraque. Pues la verdad es que me haría muchísima ilusión de alcanzar pues un sueño de que toda fallera tiene, ¿no? Me haría muchísima, muchísima ilusión y sería muy, muy feliz. Cuéntame, este año de tu reinado en tu falla, ¿cómo ha sido? Ha sido maravilloso con mi presidenta, mi falla mayor infantil, mi presidente infantil, han sido un encanto. Mi falla mayor infantil me dice que soy su segunda mamá y bueno, con mis compañeras de sector, increíbles. O sea, no somos compañeras, somos amigas y como muchas decimos, somos una segunda familia. ¿Con qué acto te quedarías? De este año, pues con mi presentación que fue muy emotiva. Dime... ¿Un monumento de Valencia que te apasione, que te guste? ¿Un monumento? Las Torres de Serrans. Si le estés acostado. Hombre. Si te perdieras en Valencia, ¿dónde te podríamos encontrar? En el Carmen. En el Carmen, en cualquier callecita del Carmen que tiene su encanto. Búscame en el Carmen. ¿Hay alguna calle en Valencia que te guste pasear, por lo que sea? Me gusta mucho por la calle Caballeros. Me gusta mucho pasear por ahí y bueno, y la Plaza La Virgen. ¿Cuántos trajes tienes? Tengo, pues, entre 5 y 6. 5, 6, sí, así. Es que, sí, alguna falda le robó a mi hermana. ¿Tienes preparado ya el que te vas a poner para la fonteta? Sí, claro. Hombre, mi traje favorito, el de fallera mayor. ¿Se puede saber el color? Sí, claro, hombre, lo llevé a la preselección. Es así, lo que pasa es que es un poco difícil describir el color, porque es así entre rosa, salmón, un poquito tira a naranja, así un salmón tirando a rosa. Bueno, es muy bonito. Vamos. A mí me gusta mucho. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. En tu tiempo libre, ¿qué es lo que haces? Pues en mi tiempo libre... el fútbol, me gusta mucho el fútbol. ¿Ah, sí? Sí, soy muy futbolera. ¿El Valencia? Hombre, siempre. Soy voluntaria del Valencia, además, sí. Deporte, salir con mis amigas, bajar a la falla, pues lo que a toda gente joven nos gusta hacer, ¿no? Estar con los amigos. Una pregunta obligada que me lo dicen los amigos. ¿Novio? No, no tengo novio. No tengo novio. ¿Playa, montaña? Playa. ¿Un sueño? Ser fallera mayor de Valencia. ¿Un helado? De limón. ¿Un cantante? ¿Un cantante? Pues es que no sé muy bien, pues David de María. ¿Una canción? Un mundo ideal de Aladdin, de la película Aladdin. Caramba. ¿Tú quisieras ser o tú querrías ser fallera mayor de Valencia? Claro que sí, para eso estamos, para eso estoy aquí, por eso he salido preseleccionada. Yo creo, o sea, que podría ser, además, ser una buena fallera mayor de Valencia y eso. Me gustaría ser fallera mayor de Valencia. ¿Un artista fallero que te guste? Un artista fallero, el de mi falla, José Luis Pascual Nebot, o Nebot Pascual, no me acuerdo muy bien, Pascual. Pepi, lo conocen como Pepi, Pascual Nebot. Sin ponerte nerviosa y mirando a la cámara, diles a todas las personas queridas para ti todo lo que sientes y todos tus agradecimientos por lo del otro día. Pues nada, vale.
Muchísimas gracias a toda mi comisión, a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me estuvo apoyando y que es un gran sueño para mí y gracias a vosotros lo he conseguido. Y nada, que espero que me acompañéis en esta aventura y a ver si puedo llevar lo más lejos posible el nombre de la Falla Serrans. Y bueno, espero que pasemos una bonita temporada juntos. Un poco más se queda vivir con el mismo, amigos. Bueno, pues nada, toda la suerte del mundo. Ojalá nos podamos volver a ver y te vuelvas a sentar y te desee, vamos, y que te diga todo lo bonito que fue el momento, ¿vale? Pues gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Y a todos ustedes, pues continuamos con las candidatas aquí en el Museo del Artista Fallero, vamos, mi casa.